De la Asamblea de Madrid, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en Hoy Responde. Gracias a vosotros por la invitación. Ahora hablaremos de eso, que es lo último que ha aprobado el gobierno, la famosa ley del sí es sí. Antes que nada, sufrió mucho con la selección española anoche. Sí, la verdad es que lo pasamos mal, pero bueno, yo creo que jugamos bien. Sacamos eso con honor. Y no siempre se puede ganar. A mí me gusta ganar siempre, pero sí, España. Claro que sí, yo creo que tenemos que sí, ¿no? Gente estupenda y lo hemos visto estos partidos. Al principio de la Eurocopa nadie casi conocíamos los nombres de estos chicos. Ya. Y ahora hemos hecho descubrimientos, hemos hecho grandes descubrimientos. Bueno, vamos con la ley famosa de libertad sexual. ¿Qué les parece? Bueno, es un paso más en este camino que vulnera la presunción de inocencia, que ataca las libertades de todos los españoles, y un paso más muy en coherencia con esa ley terrible de la violencia de género que aprueba el Partido Socialista y que el PP no deroga. Con lo cual, esto es consecuencia, este es el plan ideológico de la izquierda, del Partido Socialista, con el tema del género, y la consecuencia de que el Partido Popular con mayoría absoluta no se atreviera a hacer frente a todas estas leyes. Entonces van avanzando cada vez más y los españoles lo vamos sufriendo, y entonces ahora, porque te suelten un piropo en la calle, pues directamente puedes ir a denunciar y ese hombre acabará en la cárcel. Dice hoy un periódico que se espera, lo dice en portada, se espera un aluvión de denuncias por acoso. Esto invierte la carga de la prueba, va en contra de un principio esencial como la presunción de inocencia, en opinión de Vox. Sí, igual que va con la ley de violencia de género, igual que en las leyes ideológicas que hay en la Comunidad de Madrid, en temas de ideología de género, que invierten la carga de la prueba y no hay presunción de inocencia. Es brutal, pero esto ya ocurre en muchas leyes de género que saca siempre el Partido Socialista, el Partido Popular consolida, y la sufrimos todos los españoles. Entonces, a mí me gustaría que lo mismo que se dice cuando se está en la oposición se haga cuando se está en el poder, y que se deroguen todas absolutamente aquellas leyes que vulneran la presunción de inocencia y atacan las libertades de todos los españoles. ¿Esto convierte al hombre en sospechoso per se? Bueno, es que se está criminalizando al hombre. En el más momento, allá de, por supuesto, de la protección, claro, de las garantías, de los casos de violación, de abuso, que desaparece ahora el abuso. Aquí los que pedimos penas más contundentes para los maltratadores, reincidentes, y para aquellos que abusan de las mujeres, somos los de Vox, que pedimos la cadena perpetua para aquellos que sean maltratadores reincidentes. Eso no lo pide ningún otro partido. Pero claro, lo que no puede ser es que se hagan leyes y juzgados solo es para hombres. ¿Qué es lo que tenemos en España? Que por el hecho de ser hombre no tengas derecho a la presunción de inocencia. Que por el hecho de ser hombre, cuando vas a buscar a tus hijas, por ejemplo, porque te tocan en verano por una custodia compartida, te puedan denunciar y acabes en el calabozo 2 días con una denuncia falsa. Y esto está pasando. Este mes, especialmente, tengo miles de mensajes de hombres que por ir a pedir, ir a recoger a sus hijas, estando en un proceso de divorcio con una custodia, o con una custodia compartida, directamente son acusados por la ley de violencia de género que sacó la izquierda y que consolidó el Partido Popular. Y esto es terrible. Tenemos que derogar absolutamente todas las leyes, recuperar la presunción de inocencia y la igualdad entre españoles. Yo defiendo que tenemos los mismos derechos hombres y mujeres, y esa es la verdadera igualdad, no lo que hay ahora. ¿Qué reflexión hace hoy, 7 de julio, hoy se cumplen 5 años del caso de Pamplona, de aquello que se llamaban ellos mismos la manada, ¿no? ¿Qué reflexión le produce ese aumento de violaciones o de casos grupales como este? Reflexión en general. Bueno, mire, los datos son preocupantes, ¿no? Y yo creo que estamos viendo, y cuando uno lee los informes de la Fiscalía de este último año, ve que hay un aumento considerable de ese tipo de agresiones brutales, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de base de educación. Estamos equivocándonos en la manera de educar y por otra parte yo creo que también se está instrumentalizando determinados casos, sacando a la calle a la gente, lo estamos viendo estos días con determinados episodios terribles, y la política instrumentalizando, utilizando determinados hechos para legislar en caliente, y eso es una equivocación, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista utiliza muy bien determinados casos para al final imponernos unas leyes
que luego la supuesta derecha gestiona, porque no las deroga. Y lo que estamos es avanzando, avanzando cada vez más por una pendiente muy peligrosa que vulnera los derechos fundamentales. Y yo creo que también, bueno, estamos viendo como determinado, y en, ya en otro ámbito, hay determinada falta de respeto, y en este caso digo, pues por determinados colectivos, a las mujeres, ¿eh? Y esto tenemos que ver por qué está pasando, y generalmente y muchas veces relacionado con culturas que no respetan a la mujer. Dice usted, con culturas que no respetan a la mujer. ¿Ustedes creen que en los casos de agresiones sexuales, de violaciones grupales, en muchos casos hay una diferencia de trato en los medios de comunicación? Sabemos si son españoles, pero no, se oculta el caso, son extranjeros. Sistemáticamente, siempre. Sí. Pero claro, casi siempre. O sea, yo creo, bueno, ya, yo la mayoría de los medios de comunicación no me creo nada de lo que dicen, porque he visto cómo se transmiten las noticias, ¿no? He leído cosas que conocía bien, que no había quien las reconociera, ¿no? Pero es verdad que uno puede leer perfectamente los medios de comunicación y ya sabe quién está colocando la noticia y lo que está ocultando, ¿no? Y cuando uno ya aprende a hacer esa distinción, es genial y es terrible ver cómo se ocultan determinados datos. Nadie quiere hablar cuando hay una manada de menas, nadie pone que son inmigrantes ilegales menores, eso no lo pone nadie. ¿Por qué? Porque quieren ocultar un hecho que es una realidad. ¿Cómo querían ocultar la realidad de nuestro cartel con los menas, de los 4.700 euros al mes que pagamos por plaza en la Comunidad de Madrid y que no tiene nuestra abuela, ¿no?, que cobra 426? Pues esa realidad que ahora un juez ha dicho, oiga, esto es verdad, esto es cierto, ¿eh? Y Vox tiene razón cuando pone esto en la realidad política, pues mire cómo lo intentaron ocultar y cómo se organizó en la campaña, pues una verdad, un verdadero ataque contra Vox, porque Vox está diciendo la verdad que otros no se atreven a decir y otros se dedican a ocultar. En pocos días se ha aprobado también la ley trans, la llamada ley trans. Yo no sé si le está metiendo goles Pedro Sánchez a Carmen Calvo, y eso anticipa que se va del gobierno, más allá de esas cuitas políticas internas entre ellos. ¿Qué les parece la ley? ¿Qué les parece la idea de la autodeterminación de género? Pues mire, este concepto, el primero que lo utilizó fue Feijóo en la ley del 2005 de ideología de género. Feijóo, por parte del Partido Popular, aprueba una ley que contempla la autodeterminación. Luego, en el 2016, el Partido Popular en la Comunidad de Madrid aprueba la ley 3/2016, que en la exposición de motivos se basa en la autodeterminación de género, que uno, con solo su voluntad, yo puedo ir al registro y decir que soy hombre y el funcionario no puede cuestionar mi identidad de género. O yo puedo hacer una lista electoral en que sean todos hombres, pero la mitad se declaren mujeres. Eso ha pasado en La Rioja ya, y nadie puede cuestionar que esos hombres se han declarado mujeres. Eso lo hizo el Partido Popular, la señora Díaz Ayuso lo votó a favor y lo defendió, y ahora Irene Montero de Podemos copia esa ley del Partido Popular de 2016 con la autodeterminación de género y lo lleva un poco más allá. Entonces, nosotros criticamos el concepto de autodeterminación, lo denunciamos porque primero es una inseguridad jurídica brutal que uno pueda declararse un maltratador. En el momento que va a ser denunciado puede declararse mujer para no ser juzgado como un hombre con la ley de violencia de género. A los niños de 8 años en los colegios se les están dando clases diciendo que se tienen que autodeterminar y juegan a autodeterminarse, esto con la ley de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Y entonces los niños tienen que jugar de 9 a 5 a cambiar de identidad de género, a contar las nuevas prácticas sexuales y a contar el nuevo modelo de familia, porque por supuesto el modelo de familia de padre y madre es un modelo patriarcal. Y ahora Podemos lo que quiere es llevar la ley del Partido Popular de la Comunidad de Madrid o de Galicia de Feijóo a toda España, y lo va a hacer Podemos. ¿Esto lo han hablado con Ayuso? ¿Van a pedirle que derogue esa ley de 2016 de la Comunidad de Madrid? Nosotros queremos derogar esa ley y sí lo estamos pidiendo. De hecho, la pregunta que yo llevo mañana al Pleno es si el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue creyendo en la autodeterminación de género. Nosotros creemos que es una barbaridad jurídica, crea inseguridad y además ataca lo obvio, ¿no? Que es que, bueno, mire, un profesor acaba de decir en un colegio que él científicamente cree que nacemos XX o XY, y la Comunidad de Madrid del Partido Popular la ha sancionado y la ha suspendido de empleo y sueldo y ya no puede dar clase.
Sí, lo entrevistamos Claro. en el diario. Entonces, yo creo que son barbaridades que se tienen que corregir y lo primero que tenemos que hacer es derogar esa ley Atentando en a la los Comunidad derechos de Madrid. de la infancia, estamos hablando de supuestos en la ley aprobada por el Gobierno de la Nación, que a partir de los 12 años, en diferentes tramos de 12 o 12 Sí. o de 14 a 16 o a partir de los 16, ¿eso atenta, en su opinión, a los derechos de la infancia? Yo creo que Hasta los atenta. movimientos feministas Sí, yo creo que. proclives a la izquierda. Bueno, claro, porque niega la identidad de mujer. Ya no somos mujeres ni hombres. ¿Eh? Somos indeterminados, te tienes que autodeterminar. No se presupone que tengas ni. El sexo no existe, o sea, ni eres hombre, ni eres mujer, ni eres. Te autodeterminas. Esto es lo que defiende esta ley. Pero atenta la libertad a los padres para educar a sus hijos, atenta contra el derecho de los niños a no ser, bueno, en este caso, manipulados. Y luego, de verdad que es gravísimo. Mire, hace un tiempo hablaba yo con una persona, bueno, con una transexual, la primera a la que el Constitucional le permite hacer un cambio de sexo. Hace muchos años, claro, y que además, bueno, es de Vox. Y me decía, Rocío, ¿no sabes lo complicado que es esto? Y las operaciones que yo he tenido que pasar. Y la frivolidad que es que ahora se diga que a un niño con 8 años se le puede hormonar. Y cambiar, y volver a cambiar, y volver a cambiar, y volver a cambiar. Y además a los padres criminalizarlos bueno, pues, si les ocurre decir al niño que se lo piense un poco o que a lo mejor espere un poco a que madure, ¿no? A que tenga claro hacia dónde va. Pues estas leyes criminalizan a los padres que intenten solo hablar, cuestionar esa nueva identidad de género, criminaliza a los profesores que nieguen la ideología de género y criminaliza a todo aquel que cuestione esta dictadura de género, porque esto es una dictadura. Estuvo aquí hace unos meses o hace unas semanas Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España, una vieja luchadora del Sí, feminismo sí. en España, y ella acusaba al movimiento queer, al movimiento trans, Sí. de estar subvencionado. Incluso decía el propio ministerio de Irene Montero, tiene nexos con lobbies farmacéuticos. Hormonales los venden determinados lobbies farmacéuticos que tienen vinculaciones con Podemos, probablemente, ¿no? Pero que en esto también se ha sometido el Partido Popular, que no es solo de Podemos. Podemos está copiando la ley de Madrid, de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular. Entonces, esto es una agenda de género que se impone a nivel mundial, que lo que pretende es hacernos, bueno, que no seamos, no tengamos ningún arraigo, ningún anclaje a nada, que seamos fácilmente manipulables y que nos podamos autodeterminar en absolutamente todo. Y si Ayuso dice, pues no la voy a derogar, ¿ustedes qué van a decir? La ley de 2016, digo. Bueno, hombre, yo creo que si quiere nuestros votos para aprobar algo en presupuesto, tendrá que ofrecernos algo, ¿no? Digo yo, porque, ¿sabes lo que pasa? Que es que la señora Díaz Ayuso no tiene mayoría. No ha conseguido una mayoría absoluta. Es presidenta gracias a los votos de Vox. ¿Y esta cuestión? ¿Y qué otras serían, en su opinión, o para Vox, ineludibles para, por ejemplo, apoyar unos presupuestos? Para ¿Esta nosotros sería una de ellas? es fundamental varias cosas. Uno, acabar con el despilfarro político. Esta misma semana, es una vergüenza, esta misma semana hemos pedido que en julio hubiera plenos, si hubiera comisiones, y han votado todos los partidos en contra, especialmente el Partido Popular. Ha votado en contra. Va a hacer un pleno el día 8 y otro el día 15, ¿saben para qué? Para aprobar las comisiones y los senadores para que puedan cobrar en julio y en agosto sin trabajar, con el dinero de todos los madrileños que no llegan a final de mes. Y se ha opuesto el Partido Popular a que hubiera más plenos en julio y que tuviéramos la vergüenza torera, por lo menos, de trabajar en las comisiones en julio. Que se tienen que enterar todos los madrileños que mientras que ellos no llegan a final de mes, los políticos pretenden irse de vacaciones julio y agosto cobrando. Cobrando. Y para eso montan el pleno de esta semana, para poder aprobar y cobrar. Entonces, se tiene que acabar con el despilfarro político, con las miles de chiringuitos de asociaciones, de fundaciones, de mil capas de la administración, que lo que hacen es costarnos muchísimo dinero. Hay que bajar los impuestos. Hay que bajar los impuestos porque las familias lo están pasando muy mal. Hay que hacer un plan potente de empleo, pero no crear 17 agendas en los ayuntamientos, agencias en los ayuntamientos, donde cobran cientos de funcionarios que no generan ni un empleo. Es que con lo que nos cuestan las agencias podríamos contratar a un montón de madrileños, ¿eh? Y acabaríamos antes. Entonces, hay que hacer un plan de empleo potente para los mayores de 45, para los jóvenes que no tienen una opción, un plan de vivienda, para dar acceso a la vivienda, con avales que les permita
tener lo básico para acceder a una hipoteca, a un banco y poder independizarse, porque si no, ¿qué natalidad, qué niño vas a tener con 500 euros al mes si no tienes una vivienda? Pues esas son las cosas fundamentales. Volvemos a una cuestión de actualidad de estos días. Nos situamos en Madrid lunes por la noche, antes de ayer por la noche. El colectivo LGTBI se manifiesta contra el asesinato en Coruña de este chico, de Samuel Luiz, y escuche, porque se escucha en esa manifestación, gritan esto. Ayuso fascista, estás en nuestra lista. Se supone que no es la lista de la compra, precisamente. No. Eso es una amenaza. Claro, y gritaban a Abascal criminal, que es gritan contra todo lo que sea el que aparentemente se oponga a sus leyes, pero por eso yo le digo a los del Partido Popular, ¿qué hacen yendo al 8M a pedir perdón con todos estos? ¿Qué hacía la señora Cuca Gamarra en la manifestación del 8M, con todos estos mismos, que no les perdona luego la vida? ¿Qué hacen aprobando las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid para contentar a todos estos para que luego digan Ayuso fascista? Es que siempre pasa lo mismo, es que no conocen a la izquierda. No conocen a la izquierda y al final la izquierda les acaba insultando cuando les aprueba las leyes. Entonces, yo creo que tienen que aprender un poco ya a entender lo que es la izquierda. A la izquierda no se le puede dar nada porque te va a insultar igual, no te puedes arrodillar. Entonces, todos esos que estaban ahí eran los mismos para los que hicieron las leyes LGTBI en la Comunidad de Madrid. Hoy publicamos en OK Diario precisamente que algunos de los cabecillas de esos disturbios que se produjeron hasta que la policía les cortó el paso en la esquina de Alberto Aguilera con Princesa, son los mismos que aparecían en los incidentes de Vallecas contra ustedes. Es que hay una serie de grupos, 5 o 6 grupos, que son de la izquierda radical, que lo único que saben es utilizar la violencia para callar al adversario político. Y lo que hay que hacer es dar las herramientas a la policía, las herramientas a los cuerpos y seguridad, de seguridad del Estado, para detener a todos esos y meterles en la cárcel unos cuantos años, y se les va a pasar las ganas de estar en la calle, rompiendo escaparates. Pero si tenemos miedo a darle las herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad y luego andamos pidiendo perdón por cargas policiales, mal vamos, ¿no? Claro, entonces yo creo que aquí lo que hace falta es orden. Y el que haga tonterías y el que rompa escaparates y el que ataque a la policía tiene que saber que va a estar 10 años en la cárcel y seguro que se les quita la afición a todos estos. Que además la mayoría de esos son unos niñatos, que claro, están envalentonados porque saben que la mayoría de los partidos políticos no se atreven a decir lo que decimos en Vox. Hay quien, en el caso del asesinato de Samuel Luz, pues se ha aventurado a darle un tinte homófobo, pero a la policía lo cierto es que tanto la información oficial como la oficiosa, que en fuentes policiales se puede ir teniendo, por ahora no se atreve a afirmar eso. Hay unos detenidos, pero todavía no se atreve a eso. Y sin embargo, hay quienes ya les han acusado a ustedes de fomentar con su discurso asesinatos homófobos. Eso es muy grave. Es gravísimo y es miserable. Y es miserable también que determinados medios de comunicación lo reproduzcan, porque lo que hay que hacer es esperar a la investigación. Desde luego, si fuera o ha sido, y si hay un asesinato homófobo, la primera que voy a condenarlo soy yo, porque me parece terrible. Y ese tío o esa tía o los que hayan sido, lo que tienen que hacer es acabar en la cárcel con el Código Penal. Y para eso tenemos el Código Penal. Pero ahora tenemos que esperar a la investigación. También hubo el mismo día o el día anterior una agresión en Tarrasa de un hombre que está gravísimo en el hospital, del que no sabemos el nombre. Y fue una manada, igual que la de La Coruña, y no veo manifestaciones por Tarrasa. Tenemos las imágenes de Tarrasa, quiero que ustedes vean precisamente esa paliza brutal que recibió una persona para robarle al final, era un grupo de personas. ¿Ustedes creen que aquí en España se discrimina en función del agresor, en función de la víctima?
que hay más relevancia o menos relevancia pública de unos casos o de otros, porque efectivamente en las mismas horas se produjo en Tarrasa esa situación. Bueno, yo creo que hay, claro que sí, porque la mayoría de los medios de comunicación están controlados por la izquierda, que lo que quiere imponer es un discurso identitario de determinados colectivos. Entonces, solo se publica aquello que sea, que pueda ser identificable con un asesinato homófobo o que pueda ser algún tema de racial. O sea, de eso todavía no hemos empezado y en España no hay, como en otros países, un tema de indigenismo, ¿no? De indígenas. Entonces, esos son los colectivos para los que trabaja la izquierda, para esas minorías. Intentan transformar absolutamente en todo en esas tres banderas. Si los asesinos o los que patean, o como el otro día en Tarrasa, parece ser que eran un grupo, parece ser, digo, porque no ha terminado la investigación, un grupo de magrebíes. Entonces se silencia. Si los que atacan a una mujer son menas, como los que atacaron a esa niña en el Parque del Oeste, que abusaron de ella, entonces se silencia. Porque ellos no quieren hablar de la inmigración ilegal. Lo que quieren es ahora ponerse, bueno, de representar y dividir la sociedad en pequeños colectivos que lo que hacen es privilegiar. Y entonces solo se habla de el colectivo LGTBI, del problema racial o del tema indígena en determinados países, que es lo que está llevando, por cierto, a tirar estatuas en muchos lugares y acabar con la historia de España, ¿no? Y el gran trabajo que hicimos los españoles. En esto está la izquierda, está la agenda ideológica de izquierda y es lo que quiere dividir. Antes dividía en clases, entre pobres y ricos, entre clases sociales, y ahora quiere dividir entre la mayoría, que somos los perjudicados, y una minoría, unos colectivos que son minoría, que son a los que encumbran y a los que privilegian, y a los que tenemos que dar todo tipo de beneficios jurídicos, de privilegios en subvenciones y de privilegios políticos y derechos políticos. ¿Por qué tenemos al líder del sindicato de los manteros en la Asamblea de Madrid? ¿Ha hecho algo en política destacable? No. ¿Qué pasa? Que querían tener representación de una minoría que, por cierto, delinque, porque ser mantero en Madrid es ilegal. Pero es que ahora resulta que a los que ellos encumbran es a los que han llegado de forma ilegal a España y los que hacen comercio ilegal delante de nuestros comerciantes, que son los que pagan impuestos. Vamos a hablar de los golpistas catalanes enseguida, pero antes, volviendo a lo que ha sucedido con Samuel Luis, este chico asesinado en Coruña. Su padre pidió que no se politizara, por favor, ni las manifestaciones, ni los actos que hubiera, y recibió en Twitter y en las redes sociales una lluvia de insultos. El propio padre del chico asesinado. Terrible. Digo una cosa, en su opinión, en la opinión de Vox, ¿el colectivo LGTBI pide tolerancia, pero es un colectivo intolerante? Yo creo que los que están... no se puede, yo no quiero hablar de colectivos. Yo no creo en los colectivos. Yo jamás diré. Es la tecnología de la izquierda. Yo jamás diré un colectivo es tolerante o no intolerante. Yo no soy como la izquierda. Cada uno es distinto. Ser LGTBI no te hace, no te marca, y tienes que pensar de una manera. Lo que nosotros defendemos es la libertad de que cada uno piense lo que quiera, sea LGTBI o no lo sea. Entonces, los que son intolerantes son esa izquierda que utiliza a los colectivos, utiliza al colectivo LGTBI, utiliza al colectivo de manteros, utiliza al colectivo de inmigrantes ilegales, utiliza al colectivo por ser negros o por tener o por ser mujeres. Eso es lo que hace la izquierda. Como ha perdido las ideas y al obrero ya no le puede decir nada, no tiene un proyecto para España, se avergüenzan de ser españoles. Han fracasado en absolutamente todo, porque, empezando porque han sido los culpables de 100 millones de muertos con el comunismo, pues ahora se dedican a erigirse ellos en representantes de colectivos, a arrebatarles su libertad y pretender ser la voz de todos ellos y hablar en nombre del colectivo LGTBI, y yo lo que digo es que la gente, los homosexuales, lo que tienen que hacer es sublevarse contra eso y decir, yo tengo mi dignidad, yo tengo mi forma de pensar y mi libertad, y no tengo que ser colectivizado por nada, igual que las mujeres, yo no quiero que hablen por mí en nombre de ser mujer, yo quiero, no quiero que nadie hable en mi nombre. Los partidos políticos tienen la mala costumbre de hablar en nombre de las mujeres también, entonces yo creo que hay que sublevarse con todo esto.
En Cataluña nadie se subleva, por ejemplo, contra el hecho, al final, de que la Generalitat haya creado un fondo para afrontar las fianzas del Tribunal de Cuentas. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que lo que tienen que pensar los españoles es que cuando un joven no tiene dinero para un aval para acceder a una vivienda y las instituciones no se lo dan, o tenemos que un empresario, una pyme, nadie le ayuda a reflotar su empresa, o aquí Hacienda no perdona ni un impuesto y pagamos impuestos todos, tienen que saber los españoles que con sus impuestos, que tanto les cuesta, y con la mitad de la nómina de todos los españoles, porque la mitad casi se nos va a pagar impuestos, con eso se está pagando a delincuentes, se les está pagando ese aval a los golpistas. Eso es lo que se está haciendo, con el dinero de todos los españoles, pagar al delincuente. Y yo creo que en esto ya no es un tema de partidos, ni de izquierda y derecha, es un tema de que, de verdad, o sea, no podemos tolerar esto. Al que se salta la ley, al que ataca a todos los españoles, al que está arrinconando a nuestros compatriotas en Cataluña, es al que se le premia. Y eso lo está haciendo el Partido Socialista, que lo está permitiendo. El Partido Socialista, el que nos habla de igualdad. El que habla de la igualdad, el Partido Socialista está perdido y echado al monte. Y yo creo que muchos de sus votantes se han dado cuenta y por eso los está perdiendo. Íñigo Errejón es una de las personas que ha acusado a Vox de un discurso de odio. ¿Cree usted que Íñigo Errejón debería haber dimitido ya por la denuncia de un ciudadano de pegarle una patada? Yo creo que lo que hay que hacer es esperar a que se investigue qué pasó ese día. Yo creo la presunción de inocencia, no soy como la izquierda. Entonces yo esperaría a que se investigue qué pasó. Y cuando sepamos todo lo que pasó ese día en Lavapiés, pues entonces podré hacer juzgar o tener una opinión, ¿no? Hombre, Íñigo Errejón, lo que no debería es estar en política por haber utilizado una beca y haber recibido dinero público y no haber asistido nunca a las clases, por eso. Y debían dejar de dar lecciones esta izquierda caviar, que luego no paga a sus empleados y que luego no paga la seguridad social. Eso es por lo que deben dimitir algunos. O la médico y madre que tenemos en Más Madrid, en la Asamblea de Madrid, que recibió dos sueldos públicos, no se dio cuenta. Estuvo ingresando en su cuenta durante meses dos sueldos públicos durante la pandemia y no se enteró. Pues por eso sí hay que dimitir. Y lo del señor Errejón, cuando se avance la investigación y lo tengamos claro, le contestaré. Ahora, si uno de ustedes o alguien del Partido Popular o alguien de Ciudadanos se ve envuelto en un suceso, vamos a llamarlo así, hasta que se investigue a fondo, tipo el de Lavapiés, ¿qué hubiera ocurrido? Pues tendríamos a todos los periódicos de todos los colores atacando a Vox, y por supuesto estaríamos, hubiéramos sido trending topic 3 días y nos hubieran pedido la dimisión a todos, porque el trato que se da a Vox generalmente es completamente desequilibrado frente al que se da a otros partidos por parte de los medios de comunicación de la izquierda y también por los controlados por la derecha. Yo creo que Vox molesta porque Vox dice la verdad, porque Vox tiene la libertad y no tiene corrupción y puede posicionarse políticamente sin ser chantajeado, y eso al sistema que ha estado tanto tiempo liderado por el Partido Popular y por el PSOE le supone una amenaza. Una amenaza a su régimen de partitocracia, en que se van alternando el PSOE y el PP. Entonces Vox es una amenaza, porque Vox viene a contar las verdades de esta partitocracia. ¿La Oficina del Español es un chiringuito? Hombre, yo creo que la Oficina del Español no beneficia nada al señor Cantó. Yo creo que le han hecho una gran faena. ¿Para desprestigiarlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Debía haber renunciado. No ha sido un acierto. Yo creo que las prioridades de este... ¿La Oficina del Español en Madrid? Yo creo que lo que hace falta es acabar con los 14 chiringuitos que se dedican a promocionar Madrid, que resulta que se van a Nueva York con una semana de distancia y no sabe el del ayuntamiento y el de la comunidad que han estado con una semana de distancia. Entonces el inversor americano que me dice, oye, ¿en Madrid qué pasa? Que vienen los políticos del mismo partido y de distintos sitios a contarnos lo mismo y no lo saben. Viene primero la Oficina de Turismo del Ayuntamiento, luego la Oficina de Turismo de la Comunidad de Madrid, luego viene Madrid Invest, luego Promo Madrid, luego Madrid Excelente, luego... ¿Qué es esto? ¿Cuántos más pagando de los impuestos de todos los madrileños? Entonces ahora pues hay uno más. Igual se encuentran en Nueva York los 17. O sea, es un chiringuito para usted. Hombre, yo lo que creo es que hay que tener una sola agencia que, por ejemplo, en tema de turismo o en tema de promoción del turismo, del español, etcétera, que promocione Madrid, pero una sola coordinada de ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Una, no 17. O sea, ¿usted cree que a lo mejor a Ayuso, que no le gustó mucho
que a lo mejor le impusieran desde Génova el nombre de Toni Cantó, le ha metido un gol con ese nombramiento. Yo en Génova y en el Partido Popular pasan cosas increíbles que yo desconozco porque no pertenezco a ese partido, no lo sé, pregúntele a ellos. Pero hombre, a mí me parece singular. Yo lo que pido es que tengamos una sola agencia o un solo organismo que promocione el turismo de Madrid, promocione Madrid, promocione el español, potente, con un buen presupuesto y con colaboración privada también, que lo saben hacer mucho mejor que los políticos. Ha insistido usted mucho en cuál es su agenda, la agenda de Vox, la que va a negociar o a intentar negociar para que el PP se gane, el gobierno del PP se gane sus votos. Dice usted, y ha insistido mucho durante la entrevista, ¿no? El PP gestiona las ideas de la izquierda cuando llega al poder. Es verdad. Ayuso también. Bueno, y ahora lo veremos. Ahora tiene la suerte de que Vox no está en el gobierno, no hemos querido estar, para que pueda gobernar sola. Tiene 2 años para deshacer todas las leyes de la izquierda, las leyes de ideología de género, desmontar todo el tema de violencia de género en los juzgados para hombres, bajar los impuestos, no medio punto, mucho más, acabar con los chiringuitos, reducir el gasto público, empezar a educar en excelencia y no permitir que los niños pasen de curso con suspensos, proteger a la familia de verdad, dejar de financiar el aborto. Tiene 2 años para hacerlo. Entonces ahora vamos a ver si de verdad defiende todos esos valores. Está sola y tiene todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid, 23.000 millones solo para ellos. Ya no tiene Ciudadanos diciendo lo que tiene que hacer. Y Vox está simplemente observando a ver qué hacen. Mañana también, aparte de constituirse las comisiones en la Asamblea de Madrid y de nombrarse los senadores, se va a aprobar en lectura única, con su abstención, la abstención de Vox, la reforma de Telemadrid. ¿Por qué van a abstenerse? Porque nosotros no queremos ser partícipes de esa ley. ¿Por qué? Y nadie nos ha consultado. Tampoco nos han preguntado. Como no nos han preguntado, nos abstenemos. A ver qué hacen con Telemadrid. Nosotros queremos cerrar Telemadrid. Si hubieran presentado una ley para cerrar Telemadrid, la hubiéramos votado a favor. Como no la han presentado, pues no podemos votarla a favor, claro, porque no contempla ninguno de los aspectos que nosotros haríamos con Telemadrid. Pero para nombrar a la nueva dirección tendrá que contar con su apoyo. Bueno, yo lo que creo es que están haciendo el mismo plan que hizo Sánchez en Televisión Española, ¿no? Administrador provisional. Que es poner un administrador provisional encima y controlar el Consejo de Administración. Vamos a ver qué quieren hacer, nosotros estamos observando. ¿Pero contará con su apoyo o dependerá del nombre? Pero, ¿cómo? Pero es que no están haciendo nada de lo que nosotros queremos que hagan en Telemadrid. ¿Están reduciendo el gasto? 78 millones. ¿Qué van a repartir a productoras externas? ¿El dinero de todos los madrileños? ¿Cuánto? ¿Teniendo a las personas sin trabajar en Telemadrid cruzados de brazos y las cámaras metidas en un almacén? 78 millones para luego contratar productores externas. Hombre, yo creo que los 78 millones nos vendrían muy bien a todos los madrileños. Primero, que nos bajaran los impuestos. Siguiente, que ayudaran al que lo está pasando mal. Tercero, que generaran empleo. Entonces, pues vamos a ver qué quieren hacer, si lo que les estamos dejando es gobernar. Entonces, que nos expliquen a todos los madrileños qué quieren hacer con Telemadrid. Nos lo explicarán en varias fases, porque esto primero es el jueves, pero luego hay otras votaciones. Entonces, que nos vayan explicando cuál es su plan. Si el plan es hacer lo mismo que ha hecho Sánchez en Televisión Española, entonces es que el PP-PSOE se reparte los medios de comunicación, o es que tienen otro plan y de verdad quieren arreglar los problemas que tienen los madrileños, entre otros los de la televisión pública. Me llama la atención últimamente, hablando de la Asamblea, estamos acabando ya, no le molesto más, pero dice usted, invito a cualquier madrileño a que se pase por la Asamblea entre semana y no verá a nadie. Terrible. Ustedes han propuesto que se venda el edificio de la Asamblea o que se dedique todo ese solar y todo ese edificio para otras cuestiones, que se reduzca, porque usted lo ha propuesto y es una propuesta que también aceptada por el Partido Popular, no sé si encajan los números o no, el número de diputados de la Asamblea Regional, y que se venda o se resitúe la Asamblea. ¿Es verdad que uno va por la Asamblea y no ve a nadie entre semana? ¿O qué? Es verdad. ¿Dónde están los diputados? Yo le invito a venir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cuando usted quiera, porque se va a encontrar siempre lo mismo. Y es que no hay nadie, absolutamente nadie. Es un edificio gigante, climatizado en verano, gastando un dineral, 200 millones de presupuesto a la Asamblea. Y ahí no hay nadie, cerrado al barrio, a Vallecas, con unas rejas en las que los diputados nunca salen, ni los vecinos entran a ver lo que es el Parlamento. Nadie sabe dónde está la Asamblea de Madrid. Usted sale a la calle y pregunta, oiga, ¿qué es la Asamblea de Madrid? Nadie sabe.
Algo hemos hecho mal, ¿no? Cuando nadie sabe dónde está el Parlamento de Madrid, la Asamblea, nada. Entonces yo creo que es un gasto descomunal, que ese edificio se puede dedicar a un colegio, que en Vallecas tenemos unos colegios en un estado lamentable, ¿eh? Entre otros los que están con problemas de amianto en las cubiertas. Metamos ahí a los niños. ¿Eh? Dicen en el PP. No es populismo, es poner los recursos en lo que de verdad importa. Y a mí me importa la educación, me importa mucho más tener los recursos en los niños que tenerlos en los políticos. Los políticos que se vayan a un edificio pequeñito que hay al lado de Sol, reduzcamos a 69 los diputados y empecemos a hacer menguar este gasto descomunal de los parlamentos autonómicos, porque lo que estamos dedicando al bienestar de los políticos lo estamos dejando de dedicar al bienestar de los ciudadanos, y aquí lo que hay que hacer es mejorar la educación, mejorar la sanidad pública y atender la emergencia social, y si no servimos para eso, pues apaga y vámonos, porque entonces no tiene ningún interés estar en política. Ustedes van a trabajar en julio, porque dice usted, se van a nombrar las comisiones, pero es cobrar e irse, ha dicho hace un momento. Claro, lo que van a hacer el próximo pleno. ¿Ustedes van a trabajar en julio? Pues nosotros lo que hemos hecho es sí, la verdad es que sí, hemos preparado ya todo lo de septiembre, y además haremos actos, estaremos en los barrios, nos hemos hecho un calendario alternativo, visto que no hay plenos, pero la realidad es que la obligación del gobierno es sacar unos presupuestos lo antes posible. Y es lo que teníamos que tener ya encima de la mesa. Esa es la primera obligación de un gobierno. Y llevamos los dos años anteriores, no ha habido un presupuesto en la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que no tiene sentido es que tengamos a 136 diputados cobrando 4.500 euros al mes para una sola ley y para no haber sacado un presupuesto en dos años. Hombre, yo espero que ahora tengamos unos presupuestos, ahora que no hay ciudadanos. Entonces, julio hubiera sido un mes fenomenal para negociar los presupuestos. Si es que realmente queremos... ¿Están trabajando ya en ello? ¿Están ustedes negociando? Nadie nos ha presentado ningún borrador. Entonces, yo lo que creo es que no podemos tener a 136 diputados de vacaciones, julio, agosto, enero, dos años con una sola ley y sin un solo presupuesto, porque es un atraco a todos los madrileños. Y en Madrid hay que arreglar muchas cosas, pero hay que ponerse, hay que remangarse y ponerse a trabajar. Estamos acabando, y como hay que poner siempre una sonrisa, sí. Si usted me lo permite, le voy a presentar a Rocío Monasterio, a ver si la reconoce. Que Vox va a estar en las rencillas de lo infantil. Nosotros lo que hemos hecho es condenar las amenazas. Y lo que acabamos de ver es que son violentos, les hemos visto en Vallecas con los adoquines. ¿Por qué esta España, esta izquierda caviar, que te hablan desde las azoteas, que vive al lado del Retiro, que esquía los fines de semana? Y es que yo me los conozco muy bien, son tronchantes. Bueno, pues como Mónica García, que es médica y madre. Os veo trabajando, chavales. ¿La conoce? Bueno, claro, nos la ponemos Inés en las cenas en casa la ponemos, los niños se tronchan. ¿Ah, sí? Sí, hombre, claro, y entonces por eso la retuiteé. ¿Hablo con ella o la conoce? Nos mandó un mensaje muy cariñosa, pero la poníamos en las cenas de casa y nos reíamos muchísimo, y entonces al final un día le hice un retweet porque es que no, la verdad es que nos hemos reído muchísimo y es genial, lo tiene que seguir haciendo. Le voy a dar más frases de esas reconocibles. Tiene que darle, sí, porque además imita perfectamente, no solo imita a usted, imita a Yolanda Díaz, a las ministras Montero, a las dos. A mí me encanta cuando se incorpora el humor, ¿no? A todo, porque yo creo que tenemos que incorporarlo mucho más, y salir de esta, bueno, frente a la izquierda esta que solo tiene el odio y la violencia, nosotros denunciar con humor, que es genial y que mejora mucho la vida de todos. Rocío Monasterio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la entrevista. Hoy responde de OK Diario, hasta una próxima ocasión. Fenomenal, muchas gracias. Y gracias a ustedes también por vernos.